Estoy bien, gente. Vamos a ir a comprar. Estoy yendo a comprar a lo de Nico. No se ve bien por el celular. A lo de Nico estoy yendo ahí a comprar unos aerosoles de Stretch. Nico es un chico que vende todas esas cosas. Me lo recomendó un amigo. Vende aerosoles, de todo lo que te puedas imaginar. Vende Krillet, Xenon, todo tipo de LED. La verdad que está bueno y confiable. Así que bueno, ahora vamos a ir, voy a pintar la llanta de negro para dar un cambio, porque lo veo muy original el auto y como no puedo hacerle grandes cosas por ahora, vamos a empezar por lo que estamos al alcance de hacer. Así que espero que primero lo voy a lavar el auto porque es un asco y después vamos a ver si los pintamos y va como quedan, a ver si le gusta. Capaz que uno tiene el mismo color y no se decide. Un abrazo. Chao, chao. Primero vamos a lavarlo. Hola, Tati. Vamos a traer mi auto también. Después capaz que lavamos en el auto. Sí. Chapo. Fue una lavada rápida, tampoco la lavada, pero miren cómo quedó. Quedó bastante limpio, ¿no? A lo que era. Así ahora ya le pintamos la llanta y... Le pintamos la llanta y... Y vemos cómo queda mejor. Quedó, ¿no? Vamos a hacer unas tomas. Para. No, la verdad que quedó. Acá ya tenemos, vinimos a hacerlo bajo techo porque se largó la lluvia. Acá tenemos los elementos que vamos a usar. Bueno, vamos a. Esto me lo recomendó Nico, el chico que me vendió los aerosoles. Que la verdad que. Usted respira. Que la verdad que es un genio. Y yo no me avivé de algunas cosas que me dijo, son boludas, pero bueno. Lo que vamos a hacer ahora es limpiar toda, pasarle en realidad, ¿no? Vamos a pasarle silicona de revivir a las ruedas. De revivir, qué bruto. Bueno, le vamos a pasar silicona a las ruedas para que después cuando pintemos el aerosol que se va, pegue en las cubiertas sea más removible más fácilmente. Vamos a pasarle silicona a las ruedas y después vamos a pasarle a las llantas todo alcohol. Alcohol para ver si no tiene ninguna partícula, ninguna mugre, viste, algo, la grasitud de los dedos, todas esas cosas. Después vamos a tapar lo que son con diario, todo lo que son los discos para no pintar nada. Y vamos a pasarle el aerosol, vamos a dar una o dos manos y lo vamos a dejar secar y después vamos a aplicar otra mano. Así que vamos a empezar porque si no, no nos para nadie.
¿A qué día, a ese día, vos estás haciendo esto? No, mentira. La verdad que sí. A todos los trabajadores le quedó un hermoso día. Que descansen, y yo creo que cualquiera se merece. O estar en familia y esas cosas. Yo hasta el momento estaba muy aburrido, me sentía todo horrible. Lo único que quería era lavar el auto, igual no lo ve por fuera, porque es un asco adentro. No lo pienso mostrar. Y la otra vez encontré que tengo un huevo en la cubierta. No me gusta nada. No me gusta, no me gusta. No me gusta. Pero bueno. Otro truquito, va, ya que es medio obvio, pero yo como. Y luego no me da cuenta de levantar el auto, como dijo Nico, que es un capo, dijo Stretch, búsquenlo en el Facebook. Voy a levantar el auto para vamos a pintar y pintar todo lo de la rueda. Estos cliques son las porquillas. El despegue se hace en 3, 2, 1. Tenía que agarrar más al punto, pero bueno, un poquito. Vamos a seguir el segundo paso. Estoy mudando, gente.
escapo, todavía tengo la llave. Y voy a salir del garage. Igual tengo el garage en la casa de mi mamá. Es ahí donde no la ven. Y vivo a una cuadra que también tengo garage, que tenemos que poner manguera, vamos a hacer una canilla, bueno, entonces para poder tener acceso a lavarnos si queremos y todas esas cosas. Y alguna cosa que tengo que poner iluminación, lo voy a iluminar el garage. Para si me agarran en loca hacer una noche. Tenemos una buena luz. Así que, bueno, esta llanta ya casi está bien. Casi por pintar, lo vamos a llenar con papel. Tampoco quiero hacer muy largo el video, después lo puedo subir y nadie lo mira. Pon un poquito así, sin tapar la llanta, para que después no te quede pintado el diario en la llanta. No voy a mostrar toda la rueda porque es el mismo proceso. Lo que viene, pero ya estamos teniendo 3.000 vistas en total de todos los videos. Sería bueno que se copien y se suscriban. Me gusta todas esas cosas. Y me busquen en Facebook como Mauro Leota y comenten, la verdad. Es jodido hablar de la cámara, ¿eh? Más si hay gente, ahora por ejemplo estoy solo y no me da tanta cosa, ¿eh? Pero bueno, se tendrá que ir a algunos. ¿O no? Alguno le dice, no, este tarado está dando de la hoja, pero bueno. Me gusta, el auto lo amo más. No hagan eso. Yo creo que ahí no agarra el trípode. Miren, ¿ven? Ahí estaría todo empapelado lo más posible, ¿no? Algunos detalles van a quedar, pero bueno, vamos a ver si le damos hasta que se canse. No, pero estoy re resfriado, estos cambios de clima de mío, goles. A ver. Lea atentamente el modo de uso. Utilice el ambiente ventilado a temperaturas superiores a 15 grados. Más o menos toma la temperatura. Tenemos que por ahí calentarlo un poquito, pero nunca lo calenté, así que calentarlo por ahí para que lo haga mejor. Yo me calento. Ah, esperen un minuto. Da 2 o 3 minutos en el máximo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está? No le voy a hacer tan largo con 3 minutos agitándolo, así que 2 minutos después. 3, 4. Bueno, ahí la probé la pintura y supuestamente ya está lista, así que no la probé. No puedo decir. A ver, vamos a darle la primera mano. Está pésimo de mejor para. Vamos a hacer un poco de preparado en la atrás.
mientras seca la primera. Qué grande el Soura Garage, papá. Te suscribiste a mi canal, loco. Bien ahí, gracias, papá. La verdad, un gusto que te hayas suscrito. Rama Costa me parece también se suscribió, o me comentó por lo menos su progreso. Rama, un capo, de verdad. El Falta Team, un logroso. Y espero conocerlo en un día. Que filmemos juntos, ¿no? ¿Sabes que Sombra me estaría bueno? Me parece. Uy, la que. Me parece que estaría bueno, ¿no? Una tirada Ford con Ford. El Escort. Con el Fiestita. Aunque ese Escort, la verdad, le tengo miedo, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver, estaría bueno. Sombras. Un grosso. Todo, la verdad, un grosso. Toda la banda. Tenía falta para que el Brian agarre la suspensión, ¿no? Primera mano para el otro. Miren cómo está quedando, Miren. Así tenía que grabarla. Mira. Oh, mira. Voy a ser más pistero, loco. Ahora voy a correr como 5 HP más. Agárrense, agárrense. Nada, va. La verdad que. Vaya. Mira. Oh, mira que toma, Vamos a seguir. Quedó lindo. Así que ahora voy a ver si preparo el video, que es lo que más me cuesta. Pero lo vamos a dejar secar un ratito. Ahí. Espero que les haya gustado y después voy a poner más fotos. Así que, bueno, el que le gusta, denle me gusta al video. Suscríbase. Y bueno, voy a dejar abajo, voy a dejar el Facebook de Nico, que es el que vende los aerosoles, el que está en zona sur. Él tiene lo que es Stretch, ya lo dije al principio, tiene Krillet, Xenon, tiene los LED DRL, algo así. Así que bueno, lo voy a dejar ahí abajo y dijo mi Facebook también, el que le interesa putearme por lo menos por Facebook. Pero me voy despidiendo, así que chau. Chau.